Hola amigos, pasamos tu tutorial para si queréis salir a pescar y tenéis el problema que es festivo, vivís en un sitio alejado, no podéis comprar gusanos, ni coreanos, ni titas, en fin, no sabéis con qué ir a pescar, tenéis un tiempo libre, el mar está perfecto, hace oleaje, en fin, cada uno conoce mejor su zona, conoce cuándo se puede ir mejor, cuándo no. En fin, el problema es el cebo. El cebo, ¿dónde yo consigo cebo para pescar a su casting, a rock fishing? Bien, hice una salida, tenía un paquete de jamón serrano sin estrenar, con floridura, malo, se ve que ya vino mal envasado, no lo vendieron ya en circunstancias higiénicas mal, y digo, me lo voy a probar para ir a pescar. Bueno, me llevé el paquete de jamón serrano y también probé una loncha fresca de jamón serrano. Hice una buena pescada en unas 4 horitas, 3-4 horitas. Cogí 10 piezas grandes de más de 4 kilos, con una variada y 9 sardos. El 25% lo cogí con calamar congelado, que lo trofeo, el que viene en el vídeo lo veréis. Con tripa de pulpo, que cuando cojo voy a hacer spinning la temporada del calamar, el calamar o cojo pulpo, guardo las tripas porque en invierno va muy bien para pescar a fondo. Y cogí dos salvos grandes con tripa de pulpo, dos salvos de casi medio kilo cada uno. Y con el jamón es lo más, el jamón cogí el 50% de las piezas, cogí 5 salvos. Más, se me escapó otro grande que no sabía lo que era. Se me escapó que lo traía grande y ahí me soltó, a la misma que soltó la comida y se escapó. Y también me pegó algo grande que sería un sarco, una dorada, por lo menos sería un kilo más. El hilo era un 0,24 y lo partió cuando lo traía, me partió el hilo y se escapó al jamón serrano. Y el 50% lo cogí con jamón serrano. O sea, ya sabéis, si no tenéis cebo, no tenéis nada a mano, echáis un paquetito de jamón serrano, que lo podéis comprar en cualquier supermercado 24 horas, una gasolinera, o lo tenéis en casa empaquetado y el día que decidáis ir a hacer 2 horitas para ir a pescar, cogéis, más necesitáis los aparejos, el jamoncito serrano y un rollito de hilo de seda para sedarlo y lo probáis en roca y donde queráis. Ya me diréis cosas, qué capturas hacéis con el jamón serrano, porque yo lo he probado y te juro que en todas las pescas que vaya, mi jamón serrano no fallará. Eso sí, no importa que sea de pata negra, jamón, el más barato que encontréis, empaquetado. Y ahora os dejaré la muestra del vídeo del jamón serrano y las picadas eran tremendas, tremendas, tremendas. Pasé un gusto de pescar que no veáis. Pues ahí os dejo el vídeo. Gracias. ¿Cómo estáis? Ahora he cogido unas cuantas caracolas que luego por la noche las pondré de cebo y he montado aquí las cañas porque vamos a hacer una pesca nocturna del sargo. El mar, como veis, hace bastante viento del sur, bastante oleaje, está el agua un poquitín turbia, no está sucia del todo, pero bueno, he dejado las... aquí tenéis anzuelos curvados con un lomo de ataúd, torniquete, una perlita y un ramalcito. Pescaremos, cebaremos aquí en medio de las dos cañas, aquí cerca de la orilla, y por la noche veremos si entra algún sargo. Como veis, hace muchísimo oleaje, creo que esto cada vez que sea más tarde más oleaje habrá, ya veremos lo que aguantamos. Espero que no se estropee más porque creo que va a ser la noche movida. A ver, no quiero lanzar ahora porque ahora sobre todo voy a enseñar un nuevo cebo
económico. Así cualquier día que estéis en casa podéis salir a pescar. No, si está festivo y no sabéis dónde comprar gusano, gamba o calamar o tita o coreano, os voy a demostrar un cebo que podéis conseguir en casa que es súper efectivo con los sardos. Ahora esperaremos un ratito que anochezca, porque ahora posiblemente si cebo las cañas una la tiraré con un anzuelo bastante grande con tripas de pulpo y eso, y la otra, en fin, ahora veréis el cebo que le voy a poner y espero que os guste el vídeo y que enganchemos a algunos sardos grandes. Estos son restos de calamar. Bueno, también sirve. ¿Veis? Son restos de calamar. Y los preparamos para cebarlo. Está todo muy mojado y vienen olas, siempre acabo mojado. Bueno, esto está calada con jamón y veis que le están picando. No parece, estos son, no parece que sean muy grandes. A ver si entra alguno de grande, porque el sardo va por tiempo, igual a una hora hay pequeñitos y más tarde entra alguno de grande. Cualquier momento puede entrar alguno de grande. Ahora al momento lo que están picando es pequeñitos. ¡Wow! ¡Qué doblada! Venga, jamón. Les pongo un poco de tomate y aceite. Y una copita de vino. Que en la cena de puta madre. Que pega alguno de grande. Pero bueno, lo veis que con el jamón serrano pican una pasada. Pican una pasada. Lo que la caña esta es muy, la punta muy sensible. Creo que es hasta 40 o 50 gramos, por eso se dobla tanto. Pero si se dobla todo con un arco es cuando pega alguno de grande. Ahora están tanteando el jamón o son pequeñitos. Porque cuanto es grande, pega un buen viaje. Mira, 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 wow. Madre Dios. El jamón. Oh, es enorme. Voy a buscar el salabre porque es enorme. No sé. Por los salabres pequeñitos. A ver cómo va a ir para sacarlo. Mira, despacito, despacito. Tira un mogollón. Guapo es. Uf. A ver si me va a liar con la otra caña. Uf, es gordo, gordo, gordo. Gordo, gordo, gordo. Bien. Mira qué pedazo de sardo. Sí, sí. Lo estáis viendo, ¿no? Vale. Por un poco debe hacer unos 300 gramos, por ahí. Un poquito más de un palmo. Con el jamoncito, ¿eh?
jamoncito bonito. Qué bonito. Bueno, pongo esto en pausa y vamos a seguir. Bueno, esto lo he cebado con una tirita de calamar, y le he dado sedal. Ahora vamos a probar qué tal le pegan al calamar. Al jamón le pegan mucho. Es para ahora probar. Veremos cómo le pegan. Bueno, mientras dejamos esta que sigan comiendo, porque el trozo de calamar es muy grande. Tiene que ser un sardo muy grande, porque si son pequeñitos se lo van comiendo poco a poco. Y le pegan el bocado al final. Lo único, el problema que tengo el anzuelito es un poco pequeño para pescar con tanto calamar. Tiene que ser un anzuelo un pelín más grande. El anzuelo es pequeño, lo único que pasa es que está atado con un 28. Entonces, si se lo traga, aunque sea uno grande, se lo traga, pues no me va a partir. Porque como pegue una dorada, un sargo de un kilo, el 0.24 que suelo pescar o 0.26, me lo parten. Y este año, en febrero, por esta zona, enganché una raya grande y con el 24 la tuve media hora y al final me partió el hilo. O sea, no la pude sacar porque no me cabía ni traía otro salabre más grande y no me entraba la raya. Con el oleaje que hacía más oleaje que hoy, era imposible. No, de ninguna manera, y se me metió las rocas y la perdí la raya. ¡Wow! ¡Qué viaje! Pero bueno, vamos a dejarlo comer, porque los sardos hay que tener paciencia, no coger la caña enseguida. El sardo hay que dejarlo comer, que coma, que se calme, que vaya comiendo poco a poco, y luego si es uno grande, al final pega el último bocado grande y se lo traga entero. Pero si recogemos y está comiendo, pues mal asunto. Hay que dejarlo que tranquilamente coma. Y ya veremos si se engancha o no. Si se traga la comida, ya está muerto. Por eso hay que dejarlo, porque hay mucha comida, hay que dejarlo comer, que se... tranquilamente. ¿Veis cómo le pican al jamón? Bueno, aquí tenemos el jamoncito. ¡Calaos! Están picando, pero bueno, no sabemos qué es lo que habrá.